¿Qué onda, racita? De Spotify, Facebook, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Bienvenidos a otro episodio más de Papi del Norte. Esta vez estoy con un invitado, con Ander Rodríguez. ¿Qué onda, Ander? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Y tú, viejo? Bien, bien, bien. Oye, bueno, antes de continuar, voy aquí a presentar a Ander. ¿Quién es Ander? Es un tatuador. Obviamente, a él yo lo conocí por Gaelo. Saludos, Gaelo. Un camarada, es del antiguo, el anterior podcast que vino, me comentó sobre él y estuvimos ahí intercambiando mensajes, ¿verdad? Sí. Y pues lo invité aquí y ahorita estamos aquí. Espero que les guste la plática, más que nada se entretengan y vemos qué podemos aportarle aquí a Ander y qué nos puede aportarle a nosotros, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Bien, bien, bro. Bueno, ánimos, gusto. Oye, por cierto, ¿cómo conociste al Gaelo? ¿Cómo a se Gaelo, llama la amistad entre tú y el compa Gaelo? Porque pues por él nos conocemos. Sí. Entonces va a ser el tema, perro, de aquí, del inicio del podcast. Gael, es que yo me iba a cortar el cabello con un vato ahí de la cuadra, de la colonia, se llama Arat. Arat. Sí, ese chavo siempre lo veía a Gael. Y en ese tiempo yo escribía música y me decía el Arad de que, güey, este vato también escribe, güey, está empezando a cantar, güey. Y yo, con madre, güey, deberían de hacer algo juntos, güey. Ah, ok, tú eso te... Antes te dedicabas a la música, sí, a la música. Antes escribías música. Sí, ¿qué tipo de música? La ciudad de rap, dancehall, reggaetón. ¿Qué? Sí, o sea, de cualquier... No estaba como que cerrado a uno, ¿sí? Ya. Ok, bueno, prosigue con tu historia. Sí. Este chavo, el Arad, me dice de qué, güey. Deberían de hacer algo juntos. Y yo, no, güey, es que el vato no lo cotorreo. Y le dije, sí, güey, no lo cotorreo. O sea, como que, güey, vamos a hacer algo juntos. Y no lo cotorreas, como que sí, se me hace como que medio extraño. Ajá. Entonces... No me acuerdo cómo estuvo el pedo. No sé si yo le hablé a él o él me habló a mí. Sí. Entonces, le dije, güey, pues cae a la casa. Así le dijiste, güey, sí, cae a mi casa. Sí, cae a mi casa, güey, vamos a grabar, güey. Ah, con madre, el vato era bien abierto. Ah, Simón, güey, ahorita en corto, güey. Es con madre. Ya fuimos, güey. No me acuerdo si ese día grabamos, güey. Al chile no recuerdo. ¿Eso hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue eso? Ah, ya tiene rato, güey. Como hace 4 años, más o menos. 4 años. Wey. Ok, ok. Sí, ya fue como hace como 4 años. Y desde ahí lo empecé a cotorrear. Gracias, bro. Ya lo empecé a cotorrear. Y no me acuerdo si escribimos esa vez, güey. Nomás fue pura charla. Pero ya... sí lograron grabar alguna rolita. Y nunca salió, sí salió. No, creo que se quedaron como que en proyecto. Quedaron ahí maqueteados, güey. De hecho, ahí... ¿Y nunca va a salir o sí va a salir? No sé, eso es de Gael. Ahí todavía está en la compu. Yo no jamás borro nada, güey. ¿Grabaron qué? ¿Una rolita, dos o nada más una? Yo le grabé a él. Yo en ese tiempo ya no grababa. Ok. Sí, yo nomás... En ese tiempo me dedicaba a la producción. Nomás le grabé como unas 4 rolas, güey. Todavía las tengo, están chidillas las rolas. ¿Y nunca las vas a cargar, o sí? No sé, bro. Sácalas, güey, sácalas, perro. De hecho, estarían chidas, güey. Bueno, al menos personal sí me gustaron, güey. Entonces, pero, así fue como con sí, de un proyecto de música, y... Y luego después, ¿cómo se fue desarrollando más la amistad? La relación entre ustedes. Es que fue más que nada, yo creo que por la música, güey. ¿Por la música? Sí. Empecé a salir con Gaelo, sí, porque íbamos a la barber, güey. De repente como que teníamos... Coincidíamos en las mismas fiestas. Y ahí nos empezamos a... fue muy... ¿Cómo te puedo decir? No fue como que... Muy, no tengo tantos recuerdos porque siempre coincidíamos ya hasta ahorita. O sea, hasta ahorita. No es de esas relaciones de cualquier ámbito laboral, sí, o amoroso o de amistad. Que son forzadas. Sí, ándale, fue como... O sea, como... fue así, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Y otra sí. Vez. Y se va sumando los días anteriores y se va formando la relación. Sí, ¿no? Fue como que amistad más. Ya. Oye, pregunta. ¿Cómo es? Pregunta es porque sí. Te estuve investigando un poco ahí lo poco que encontré. ¿Comenzaste en de tatuador en el 2020? 2000, perdón, 2000, 2020, sí. O ya tienes mucho tiempo. No, como en... Como en 2018, pero empecé a subir mis trabajos como en 2020 o 2019 más o menos. Ok, entonces la regué, porque pues, bueno, estaba viendo en tu Insta a ver cuál era tu última publicación bueno, en tu primera publicación de tatuajes de 2020, por eso dije, bueno, ok. ¿Y tu primer tatuaje fue un Spider-Man o algo así? No, es que... Y la estoy regando, chingada. No, es que yo empecé a tatuar
pero muy así, muy underground, muy clandestino. Sí, no lo hice. No clandestino, sino muy así como con camaradas, ¿no? Sí, no lo hice como que por, voy a tatuar ahorita, güey. O me quiero dedicar a esto, no, o sea, fue como que muy, muy fugaz. De repente ya estaba tatuando. Okay. Dije como que, no manches, chido. Y que, cabrón, se apagó una luz ahí arriba. Ya se fundió esa chingadera. Bueno, está bien, la allá la arriba, no, lo único. Bueno, porque si lo estaba haciendo fugazmente o así de vez en cuando, ¿por qué fue lo que te motivó a dedicarte ya a esto? Bueno, mira, fíjate. Desde morrillo, güey, mi jefa me ha llevado a escuelas de arte. Gracias, bro. A escuelas de arte. Sí, mal, no recuerdo cómo. ¿A escuelas de arte? Sí. Okay. Iba donde pintabas cuadros y ese pedo. ¿Te gusta ese rollo, sí, del arte y de pintar? Sí, okay. Me empezó a llevar yo, no, desde morrillo, como desde los 5. ¿De los 5 años? Sí. Okay. Y siempre me ha llevado. Y también, sí, siempre se me ha dado lo de dibujar. Entonces, como que de ahí iba empezando todo. Ya con el tiempo, un camarada me tatuó. Vete, güey, vamos a tatuarte. ¿Cuál fue tu primer tatuaje, viejo? Fue una corona que tengo aquí en el pecho, del lado. Sí, oh, ¿lo tienes aquí? Sí, lo tengo aquí. Sí, desde ahí ya empezó todo. Entonces, ya me tatué y como que me llamó la atención eso de tatuar, güey. ¿A qué edad tenías cuando te pusiste la corona? 18, güey. 18 años. Sí, todavía. ¿Ahorita cuántos tienes? Ahorita tengo 24. 24, ok. Sí, desde ahí empezó todo, güey. Desde ahí empezó todo. Sí. O sea, desde tu primer tatuaje que te hiciste, ¿te gustó eso y te quisiste dedicar a eso o te quisiste poner más tatuajes? No, me quise poner más tatuajes. Todavía okay. No pensaba como que en tatuar. Ser tatuador, ok. O sea, yo dije, nada, me voy a ir a tatuar y chido, ¿verdad? Pero no pensé como de que voy a tatuar, ¿sí? Ya. Entonces, ya de ahí fue que dije, está chido los tatuajes. Ese día, el chavo me dijo de que, güey, deberías dedicarte al tatuaje también, güey. Sabes dibujar chido. Es un compa, güey, se llama Ever. El vato también cantaba, güey, conmigo. También. Sí, güey. Siempre éramos, y ese vato, siempre éramos juntos. Y me dijo, deberías dedicarte. Y yo, no, güey, el chile no se arma, güey. Qué chido que lo hagas tú, güey, pero yo en lo personal no. Entonces un día, güey, fue cuando hice mi primer tatuaje, güey, que fue por ese vato. Uh-huh. Fue un domingo, güey. ¿Por qué me acuerdo un domingo? Porque yo el sábado, güey, me salió una peda, güey. O sea, sí pisteabas antes. Sí, antes, güey. Yo dejé de tomar. Sí, okay, antes. Ahorita hablamos de eso. El chavo llega el domingo, güey, y me dice, carnal, ráyame, rayas chido. Digo, no, todavía no lo rayaba, güey. Ah, caray, sí. O sea, no entiendo. Sí, ese. Okay, dale. Pero ese. Hijo, dibuja chido, güey. El vato me dijo, dibuja chido, güey. Okay. Deberías de. ¿Cómo sabía que dibujabas tú chido? ¿Tú subías tus dibujos? Sí, yo sabía mis dibujos. ¿Los subías y así? Sí, de repente de que una historia, güey, de que estaba dibujando y la subía. Entonces el vato me dijo, güey, dibujas chido, ráyame el domingo, güey, yo bien crudo. Dije, nada, güey, no mames, güey, no te va a rayar, güey, no mames. Güey, es que dibujas chido, güey, te van a salir chido. Nada, no mames, no. Me volví a dormir, güey. Entonces el vato se salió, güey. Ese vato es de confianza, güey. Se salió y regresó. Regresó y tenía una cajita como que de Converse, güey. Entonces yo lo vi así como que de reojo y me volví a quedar dormido, güey. Entonces me levanto, güey. Está la mesita armada. Sí, el vato se estaba tatuando. ¿El solo? Sí, el solo, güey. El morro se estaba tatuando solo. Y dije, güey, ya no puedo, güey. Creo, no me acuerdo qué parte. Era como por aquí, güey. Sí, el vato ya no podía. Por incómodo, porque le duele. Y me dijo, termínamelo tú. Le dije, ay, no mames, güey, no te lo vas a terminar, güey. No sé. Sí, güey, nomás le vas a hacer así. La madre, ya, güey. Agarré la maquinita, lo empecé a tatuar. O sea, esa es la primera vez que tú agarrabas una máquina de tatuajes. De tatuajes, sí, güey. Esa es la primera vez que agarré una máquina de tatuajes. Lo tatué, güey. Y de que, te quedó chido. Que su puta, no mames, güey. A mí no personal, güey. Ahorita que veo, digo, no mames. Me quedó bien feo. Sí, me quedó bien feo, güey. No mames, güey. O sea, no te preocupes porque, mira. Normalmente, la primera cosa en la que iniciamos en un proyecto siempre va a ser lo más feo, lo primero. Siempre. Así que es normal. Bueno, continúa. Entonces, ya, güey, y así fue el pedo como empezó a tatuar, güey, y luego como que empezaron a llegar más gentes. No me acuerdo cómo es, no recuerdo muy bien.
Creo que el vato después siguió yendo a mi casa, güey, con la maquinita para que lo rayara, pero yo no sabía nada, güey. El vato me explicaba todo. Okay. No, la vas a hacer así, que la aguje, y yo como pudiera, güey, como le entendiera, güey, lo iba tatuando. O sea, el vato, ¿cómo se llama tu camarada? Ever. Ever, saludos, viejo. Ever, te lo rifaste con este pelado. O sea, él, fíjate, o sea, tanta confianza de él que te tenía. ¿Todavía lo sigues cotorreando? Sí, todavía lo sigo cotorreando. Bueno, supongo que es un muy buen amigo cercano tuyo y, sí. Y tú de él, porque, o sea, el compa te tuvo la confianza de que tu primer tatuaje fuera sobre su piel, ¿sí me entiendes? Sí, y sin saber. Entonces, eso habla de una buena relación que tienen ustedes. Eso, con eso, a mí, creo que son muy, muy buenos compas, ¿verdad? Sí, yo siempre cuando... Me dicen de qué, güey, ¿cómo aprendiste a tatuar? Fue por ese vato. Por ese vato. Sí, por ese vato. Yo siempre digo que fue por ese vato. Porque digo que si él no me era tatuado, yo tampoco no era como que me quería tatuar. Yo le dije, güey, mira, estaría chido, pero no era como que yo quisiera. El vato, yo te lo hago, güey. Yo compro una máquina, güey, la madre, yo te lo hago. Desde esa vez, creo que desde ahí empezó todo el pedo, güey. Fue hace 6 años, en los 2018, me dice. Sí, eso fue en el 2018, güey. Y luego te fuiste llenando de tatuajes, ¿verdad? Porque veo que estás bien tatuado de acá de este brazo. Bueno, estoy ya los... Estos que tengo en el brazo... Me los hice, sí, como que en el 2018. ¿Tú solo o alguien te los hizo? Me los hizo él, güey, mi camarada. Y algunos yo y otro chavo, güey. Sí, de otro estudio. Ok, bueno, entonces, ¿nunca te imaginaste dedicarte a esto? Mm. Y luego ya, ¿cómo fue que de tatuar a tus camaradas... ¿Cómo fue que ahora eres parte de All Day Tattoo? ¿Qué es All Day Tattoo? Bueno, eso ya es... Fíjate que en All Day no tengo mucho tiempo. Eso ya es como que... Eso es más reciente, creo. Acabo de entrar, no tengo mucho ahí. Tengo como medio año. No, la verdad no tengo mucho, pero sí está muy padre. Ahí yo, la verdad yo no lo veo como un jale, güey. Allá a veces como que sí te estresa, pues, obviamente, pero yo no lo veo como que un jale, güey. Si yo lo voy con gusto de tatuar, güey, sí. No es más que no es como un jale. ¿Se pudiera decir que el tatuar es tu pasión? Sí, o sea, de que... O sea, lo tuyo es lo que te gusta, es... Sí. Es parte de tu vida, ¿no? Porque veo que, pues, te tatúas... ¿Y piensas ponerte más tatuajes? Sí, de hecho tengo un proyecto en toda la espalda, güey. Me quiero rayar a lo mejor todo menos el cuello y la cara. Pues ya tienes aquí, güey. Sí, una paloma, lo que me falta, güey. Sí, es una... ¿Una paloma? ¿O es un águila o así? Es un... ¿Cómo se llama? Se me fue el avión, güey. Un... Colibrí. Un colibrí, ok. ¿Cuál es el tatuaje que más te ha dolido? El tatuaje que más... El que más te ha sufrido. El que más ha sufrido. Hay dos, güey. Uno en axila, güey. Tengo uno en... Ah, me lo mames, neta, güey. Tengo uno en axila. A color, güey. Neta. Y un... ¿Qué te pusiste en la axila, viejo? Me hice una flor, güey, con colores. De hecho, todavía no está terminada, güey. De hecho, hasta me puse anestesia, güey. Y me dolía todavía bien machín, güey. Pues que es un área muy sensible, ¿no? Sí, la axila. Y no era como que me lo quisiera tatuar, güey. Era de que, güey, vamos a rayarte. Güey, me voy a continuar la espalda, me voy a hacer este brazo. Ya tengo proyectos, güey, no me puedo rayar. ¿La axila o qué? Ah, sí, vamos, güey, dale, vamos a hacernos en la axila, güey. Ya desde ahí, güey, fue cuando... Y, güey, cuando ya me empecé como que... Dije, nada, güey, pues ya prácticamente... Ya tengo proyectos de todos los tatuajes y era la única zona que me quedaba. Entonces, estás todo... Perdón, estás todo de tus brazos, del pecho, me imagino, ¿no? Del pecho también ya tengo proyectos, ese, ya tengo como que los proyectos que me voy a hacer. Ah, ok, pero tú eres todo del pecho. Del pecho, me falta el pecho. ¿El abdomen? El abdomen. La espalda. La espalda. Y las pompis. Y el brazo. ¿Las piernas también las tienes a todas? Sí. Acá. Sí, hasta que arriba. No, pero... No puedo ver por el pantalón. Te iba, una de las preguntas que quería hacerte es ¿cuáles son tus emociones? ¿O qué es lo que sientes cuando el cliente te dice, o sea, no sé si te ha tocado? Yo creo que sí, supongo que sí. Que viene el cliente contigo y me dice, oye, me quiero hacer este tatuaje. Es mi primer tatuaje, ¿tú qué sientes? ¿Sientes esa presión? ¿O qué es lo que sientes tú? No, cuando sabes que el tatuaje que vas a hacer es el primer tatuaje de tu cliente. Sí, trato como que explicarles más. Supongamos que el chavo viene y me dice que quiero un tatuaje color.
y lo quiero con estos colores, chalala, chalala. Le digo, mira, ¿sabes qué? Si tú lo quieres con colores muy pastel, van a bajar los tonos. No se te va a ver como una foto. Hay veces que me traen como que fotos bien, bien editadotas. Bien editadas. Sí, de que, güey, quiero este tatuaje así en blanco, con líneas puras. El tatuaje así todo blanco, todo puras líneas blancas. Pero no se puede, ¿no? Sí, no, no se puede. Digo, más que nada, güey, no se puede porque, pues. Cuando. Como es un tono blanco, se va combinando con tu piel. Como es una zona muy expuesta, pues va a bajar el tono. Siento. Soy como que más específico. Ya, ya. Sí, para que no se vayan como que inconformes. Que, no, no queda igual que la pinche imagen. Que, sí. Ajá. Entonces trato de decirles como que eso sí es como que un tatuaje muy chiquito. Hay a veces que vienen como que con un proyecto de espalda, güey, y se lo quieren hacer como que así. Digo, güey, no mames, güey, no se puede. O sea, lo que tiene que ser más grande. Ajá. Sí, para darle todos estos detalles, para darle las sombras que tienes y... O que los aconsejas y le dices, mira, este tal tonalidad, tal tamaño, o te conviene mejor así. Pero cuando te dicen que es su primer tatuaje, ¿qué es lo que tú sientes? O sea, ¿sientes un compromiso o presión? ¿Qué es lo que sientes? No, siento, ¿no?, como que más... Qué chido que, pues, que me hayan elegido a mí como para... Para hacer esa pieza, sí, pero así como que presión o nervios, no. No, ¿no te ha tocado un cliente donde... Por ejemplo, va contigo y te dice, oye, quiero este tatuaje? Y tú dices, no mames, ¿qué es eso? O sea, un tatuaje, o sea, ¿cuál es el tatuaje más bizarro o más extraño que has, que te han pedido que les hagas? Y tú dices, no mames, no, ¿cómo alguien se quiere tatuar eso? Pero tienes que hacerlo porque es el cliente. Fíjate que, bueno. ¿Se te ha tocado? Sí, me ha tocado con unos rayos, güey, relámpagos, rayos, que tienen aquí en el cuello. Me dice, ¿de qué? Quiero este, fue un camarada, me dice, quiero este tatuaje. Y yo, ¿de qué? Ey, güey, no te lo hagas eso, güey. Le dije, está mal tatuado. No, güey, es que yo lo quiero así, se ve chido. Le dije, no, güey, es que en realidad pues está mal tatuado, güey. Le dije, y el chavo me dice, pues yo lo veo bien. Le dije, no, güey, ya se los acomodo, güey. Pero sí, me ha llegado como que gente como que viene con tatuajes que a lo mejor, no sé, les gustan. O a lo mejor ellos no ven eso, que está mal tatuado. Que se ve como que no tiene forma y ya como que se los acomodo. Ok, ¿sí? Ok. Pero ¿cuál es el tatuaje que más extraño, más raro que has hecho? O sea, sí, el que nunca te imaginaste tatuar eso. ¿Cuál es? ¿Recuerdas? Oh, ¿recuerdas? Fue un pene, güey. ¿Neta? Sí, güey. Pero ¿fue un vato o una morra? No, fue un chavo, güey. Un ojotillo. No, güey, estábamos cotorreando, era mi compa, güey. Un pene, o sea, sí. Literal ha sido la pura silueta, uno bien definido. No, con, o sea, sí, así con las venitas y todo el pedo. No, literal, güey, de los normales, de los que hacen, no sé. Como los que hacen la secundaria en el pinche cuaderno. Sí, en el pizarrón, güey, que lo sí, güey. Y luego. Ese día, el chavo me dice, güey, me quiero tatuar. Era también sábado, güey. No, era domingo, güey. Veníamos de una peda, era en la tarde. Me dice el chavo, ¿de qué? Agarra, viejo, agarra. Gracias, gracias, bro. Provecho. Me dice de gracias. Que me quiero tatuar, güey. Y de que, ¿qué te quieres tatuar? No, que quiero tatuarme las velocidades de la moto y un casco. Y yo de que, no, chido, güey. Okay. Todo normal hasta ahí. Sí. Entonces le dije, güey, es que al chile no te quiero rayar, güey. Tengo hueva, güey, es domingo. Ando crudo. Sí, ándale, güey, ráyame. Güey, no quiero. No, pues al final lo terminé rayando. Hice el stencil. Hice el dibujo, se lo pegué. Y había más camaradas. Y me lo empecé a curar. Y le y dije, yo en mi mente dije, ¿y si le rayo otra cosa? Entonces, okay. El chavo... De repente como que se puso en el celular y le hice el pene, güey. Entonces de que todos voltean y que, güey, no mames, se va a cagar. Y todos se estaban riendo. Y el vato todavía seguía con el celular. Y... Bueno, ¿en qué parte del cuerpo lo hiciste? Fue en el pie, güey. ¿En el pie? Sí, fue en el pie. Okay. Fíjate que no tenía mucho tatuando para ese tiempo. Entonces ya se lo hice, el chavo voltea y me dice... ¿Qué pedo, Ander, güey? Y todos curándosela. Yo, al chile, güey, yo pensé que mi compa me iba a pegar, güey. Entonces ya como que vio a todo riéndose, güey. Y no le quedó de otra más que reírse. Curársela. Sí, de que, güey, no mames. Tápame esta madre, güey. Yo no quiero esta pendejada. Güey. Le dije, güey, yo te dije que no quería tatuar, güey. Yo no, te dije, al chile no te dije que... güey, me la vas a tapar. Le dije, güey, ahorita no te lo voy a tapar. Te la tapo mañana, güey.
Bueno, ahí tú tatuaste porque tú quisiste hacerle un sí, pene, sí, pero no, él no te lo pidió, te sí, pidió otra cosa. Sí, me pidió otra cosa, güey, pero así de que yo tenga algo de que, o sea, algo extraño, algo así más bizarro, no. Eso yo le hice porque quería, güey, pero de que me hayan pedido como que eso no. O sea, ningún cliente ha pedido que un tatuaje algo extraño así, medio, no mames, qué loco esto, no sé, a lo mejor la, no sé, el... La Santa Muerte, una cosa así, no sé, una cosas muy extrañas, muy, pues sí, muy bizarras. No, porque la verdad, es el no. Pene, pues tú lo hiciste, sí. Tú, por tu voz tú lo hiciste. Sí, pero no. No. Yo que recuerde, no, bro. Sí, no. Bueno, pues creo que con eso es suficiente porque, pues bueno, sí, sí he visto y he escuchado historias de que pues se dibujan un pene, pero pues qué mala onda. Porque, bueno, ya después, lo según yo, con un buen tatuador, como lo eres tú, les puede. Hay tatuadores que se dedican a arreglar tatuajes. Por ejemplo, los vatos o las morras, en su defecto, quien sea, que se tatúa el nombre de su pareja. Y luego terminan, güey. O sea, es una mamada. Sí. Si te ha pasado eso, que vaya una morra, un vato, que tápame esta mamada porque ya no ando con esa morra, con esa fíjate morra. Fíjate que me pasó eso, güey, pero al vato me coincidimos después en fiestas y, güey, tápame el tatuaje, güey, que me hiciste. Oh, ese vato también me lo hice compa, güey. ¿Cómo estuvo el pedo de ahí? El chavo llegó, güey, y... Ah, no, me envía mensaje una chava de que, oye, quiero hacerme este tatuaje. Y... No, fulanita. Ah, bueno, sí, está bien. No, te salen tanto. Ya llega y no, es que es para él. Ah, bueno, y luego ya se lo empecé a hacer. Y la chava se lo quería hacer como que súper grande el morro, güey. No, sí, no. Y era el primer tatuaje del vato, güey. No, no, no. Pero entonces, ¿qué decía el tatuaje? ¿Cómo era? Era su nombre, ¿vale? El nombre de la morra. Ruca, sí, el nombre de la ruca. Entonces, ya, güey. Pero mames. Me dice de que la chava de que no, casi lo más grande. No, es que más grande te va a salir en tanto. Y lo de chavo me dice, ¿de qué, güey? ¿Puedo ir al baño? Y lo yo, ah, sí, carnal. ¿Quién, la chava? El chavo, güey. Ah, el chavo. Sí, okay, okay. Como ya casi cuando se le estaba como que calcando. Ya. Entonces, ¿me prestas tu baño? No, Simón. Vamos, bro, te acompaño. Y me dice el vato, ¿qué, güey? Tírame paro, güey. Hazme lo más morrillo. No, güey. No, Simón, ahorita te tiro paro. Entonces ya, güey, se lo terminé haciendo más morrillo al chavo. Ya no lo vi al chavo. Después salí una fiesta y me dice, el vato se me queda viendo. Me dice, ¿qué onda, Ander? Y yo, ¿de qué chiva? ¿De quién eres? ¿Quién eres? No, ¿de quién eres? Sí, no, ¿quién eres, güey? Y luego me dice que tú me tatuaste el nombre, güey, tápame la madre. Al final, güey, le dije, sí, güey, cae al cantón, güey, no te lo cobro, pues ya cotorreando, güey. Ajá. Me lo hice compa, le dije, cae al cantón, güey, te lo tapo, no te cobro. No, güey, nunca fue el morro, güey. Nunca fue. Le gustó traer el nombre, güey, le dije, no, güey. Pero había cortado, me supongo que te lo pidió que se lo tapas porque cortó con la morra. Sí, ¿no? Sí, cortó con la morra, güey. No, y dijo, ¿de qué se tapa? No, creo que todavía lo tiene. ¿Tú qué opinas de las personas que se tatúan el nombre de sus parejas? Sí, y luego después terminan. ¿Qué opinas de eso? Porque la neta, bueno, hay muchas personas que hacen eso. ¿Qué opinas tú? Es que, bueno, hay de dos maneras como que verlo. Ser obligado, güey, y uno que te lo tatúes porque tú quieres. Porque quieres. Y en realidad, pues, es una parte importante de ti. Y sí. Yo digo que aunque terminaras con esa persona, pues, si te lo tatuaste fue por algo, entonces... Uh-huh. Pues no lo veo como que mal. Lo veo mal para que cuando los están obligando, güey, como eso que. Sí, como al compa ese, sí. Y digo, güey, hazlo más chiquito. Sí, al rato está obligado. Sí, güey, de que, güey. Y la chava, como que está, ándale, y quédatelo así. Que no, entonces, ¿para qué venimos? Chicos, a tu madre, tú, chava. Y ya, güey, o sea, no lo veo como que mal. Ok. Sí, cuando. ¿Cómo se dice? Cuando no es obligado. Yo no lo veo como que mal. Yo pienso que está bien si te tatúas el nombre o la... Hay también personas que tatúan la cara de un ser querido. Sí, o la silueta. O la silueta, ya sea de tu papá o tu mamá, de un hermano, un tío, de tu abuela, tu abuelo. O de un amigo que falleció, no sé, pero... De una pareja que no sabes si vas a sí. Estar con ella o con él toda la vida... Pues esperarte mejor a que te cases, ¿verdad? Y ahora sí te tatúas el nombre o el rostro o lo que quieras de tu pareja, ¿verdad? Porque... Pues dan esos casos que terminan y ahí está el recordatorio y chinga madre, y si termina mal, pues te va a dar más coraje, ¿verdad? Sí. Te va a dar más coraje. Por eso
está, creo que piénselo bien, sí, antes de hacer ese tatuaje, ¿verdad? ¿O tú qué opinas de eso? Yo digo que sí, como que lo piensen. Que lo piensen, ¿no? Sí, o por, ¿sabes qué? O sea, ¿por qué te lo vas a tatuar? Que siempre te preguntes de que ¿por qué me voy a tatuar esto? ¿Por qué? Sí. Exacto, porque luego después te puedes arrepentir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿tú te arrepientes de algún tatuaje que tienes en tu piel? Que sabes que es para toda la vida. O sea, ¿hay alguno que dices, chingada, ¿por qué me lo tatué? Pero pues ya ni modo, ya está ahí. ¿O no? No. Pero ninguno. Me arrepiento como de que, chinetas, ya no tengo como que espacio, como me gustaría como que quitármelos todos, pero volverme a tatuar, pero no porque no me gusten o no estén feos, sino de que porque no, ya no, como que llegas a un punto donde dices, chingado. O sea, tú quieres más espacio. Sí, quiero como que más espacio, güey. Ah, no, entonces te encantan los tatuajes, ¿verdad? Entonces estás lleno de los brazos, del abdomen y te falta la espalda. Sí, me faltan. Y las piernas también las tienes. Sí, todas. Las piernas. Y las pompas no. ¿Te no, las pompas no, sí, güey. También me quiero rayar las pompas, güey. Oye, quería preguntarte, ¿cuáles son los retos al hacer un tatuaje? O sea, ¿qué obstáculos tienes o resistencias o más bien, sí, dificultades al tatuar? ¿Cuáles son los retos del hecho de tatuar? Pero a retos como que... O sea, sí. ¿Qué implica al hacer un tatuaje? O sea, ¿qué dificultades o qué obstáculos y retos tienes al tatuar tú? Que mames, o sea, este tatuaje está muy grande o está muy chiquito. Tengo que hacerlo con cuidado porque si me salgo de esta línea me va a quedar así. O sea, todas esas cosas. O sea, ¿qué retos tienes tú al tatuar? ¿O no tienes nada y nada, mira, no, así me hace como salga? No. Yo digo que es más como que las posiciones, güey. Ok, a ver. Las... Supongamos que en el cuello es una zona muy difícil, güey, de tatuar. Uh-huh. Lo que es aquí, en los lados, más cuando son tatuajes, se les llama fan line, que son tatuajes como que muy, muy delicados. Con línea muy finita, güey. En esta zona que es en el cuello, hay a veces que me piden mucho un fan line en el cuello, entonces es muy difícil tatuarla. La zona es difícil por... sí, por la posición y encima pues un fan line, güey, en el cuello, pues está cabrón, güey. Un fan line, por el nombre en inglés, me imagino una línea muy fina. Sí. O sea, muy delgadita, sí, muy delgadita. Así, muy exquisita, ¿no? Sí. Eso es lo que más a ti se te dificulta, de que, sí. O sea, tiene que salir derecha porque me hago para acá y se va a ver. Sí. Tiene que salir recta o curva, ¿no? Sí, como de hecho, muchas de las personas piensan que los tatuajes chiquitos son como que más fáciles, ¿no? Un buen tatuaje chiquito... Es muy difícil. ¿Qué tan chiquito sería el tatuaje para que sea muy difícil? Digo que a partir de los 3 centímetros, no, 4 centímetros. A partir de los 4, o sea, ya uno de 2 centímetros dices, ah, la madre, o sea. Sí, es que con el tiempo se van juntando esas líneas y si es normal de todo tatuaje que se junten las líneas con el tiempo. Pero sí, con esos tatuajes hay como que tener más delicado, más... Cuidado, ¿no? Sí, más cuidado al hacerlo. Dijiste algo que me llamó la atención. Dices que con el tiempo se van juntando las líneas. ¿Es por la piel que se va expandiendo o se va arrugando? Sí, es como por el tiempo. Es la tinta se va a mover con el tiempo. ¿Y a qué se debe que se mueva? ¿Mm? ¿A qué se debe que se mueva la tinta? ¿A qué se debe que se mueva? Pues que el tatuaje ya... El sol lo... Ok. ¿Cómo se llama? Le pega el sol, o sea, no, es como que algo que se va a quedar en tu piel y se va a quedar fijo, ¿sí? Ok, ahí va. Entonces, hay factores externos que le afectan al tatuaje, ¿no? Por eso existe esto de los retoques, ¿no? De sí, es volver que, a tintear el tatuaje. Sí, es que también depende de cómo lo cuides, cómo quién te lo haya hecho. O sea, dependen muchas cosas, no te sabría decir como de que... Ah, es por nomás por esto... Es por esto otro. Ok, ya. ¿Sí? Ya sé por dónde vas ahí, por dónde va el asunto. Te voy a preguntar otra cosa. ¿Has hecho un tatuaje que al poco tiempo el cliente ha regresado, la persona ha regresado y te diga, se me infectó el tatuaje, güey, ¿qué hago, güey? ¿O no te ha pasado eso? Que se le han infectado, se le ha hinchado, se le ha hecho la piel muy mala. Nunca me ha pasado de que, güey, se me infectó un tatuaje. Pero me pasó de que una vez a un compa lo tatué, güey, la mano y se le hinchó bien machín, güey. Neta. Sí, parecía pinche, pinche guante de box. Le dije, ¿te asustaste? Sí, es que yo le dije al vato armó un blackout en la mano, güey, en esta zona. Y le dije, güey, pues le damos despacio, ¿no? Por sesiones, güey. Sé que es muy poquito, güey, pero
se te vincharía el machín. No, 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 güey, dale, dale, dale. Yo de que, seguro, güey. No, que sí está bien. Ya le empezamos a dar, güey, todo bien. No se le miraba tan hinchado cuando lo terminé, güey. Ajá. Pero al siguiente día, no mames, güey. Bien hinchado, sí, y me envió foto bien asustada. Dijo, güey, es normal este pedo que traiga la mano así. Dije, no mames, güey, sí se te mira hinchado, muy hinchado, pero es normal. Pero sí la traía bien exagerado, güey. Creo que el vato hasta fue a consultar. Yo no, porque pues ya sabía que se le iba a hinchar. Okay, pero no, no, o sea, sí se le hinchó demasiado, güey. Sí, dice el vato que no la podía ni cerrar, güey. Que cuando la cerraba le dolía. ¿Qué tatuaje se hizo, dices? Literalmente era toda la mano. ¿Pero qué se hizo? No, negra, o sea, todo negro. Ah, todo negro, sí, todo black. Así, okay. Hasta los... Creo que los sí, nudillos y no, hasta acá, güey, hasta la uña. A la madre. Sí, arriba de la uña. Es que creo que es demasiada tinta, ¿no? Sí. Para la mano y la piel, pues, está externando el... Oye, ¿qué me estás haciendo? O sea, me estás invadiendo toda la pigmentación, ¿no? Sí, entonces yo le dije, güey, pues vamos a empezar por pedacitos, güey. Igual no te va a quedar como que bien tupido el pedazo. O sea, se te va a caer por la zona, por los dedos que están expuestos. Entonces le dije, es mejor por recomendable que hacerlo por sesiones. No, 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 güey, lo quiero una sesión. Una pinche sesión. Oye, retomando el... ahorita que te comenté que hablamos de por qué dejaste de tomar. ¿Por qué dejé de tomar, güey? Güey, es que llegué a un punto donde salió un chingo, güey. Y pisteas un chingo. Sí, güey, en ese tiempo pisteaba un chingo, güey, todos los días, güey. Y no me gustaba, ¿qué, wey, pisteabas? ¿Cerveza o tequila? Todo, ¿vodka? Wey, de todo, entras sí, a todo el pinche alcohol, todo el pinche murero. Siente sí, todo, ¿y wey, puro alcohol o también drogas? Nah, güey, puro alcohol, drogas no, jamás. Nada wey, de cocaína, marihuana y sí, nada de eso. No, no me gusta. Puro alcohol. Sí, puro alcohol, güey. Okay. Sí, dejé de tomar más que nada porque salí un chingo. Entonces ya cuando quería salir como que alzado a algo chido o un cotorreo chido, algo importante, güey, como que ya no sentía lo mismo, güey, donde... No, era como que la misma emoción, ¿sí? A ver, pero bueno, ok, entiendo por qué dejaste de tomar, pero ¿qué fue? O sea, ¿en qué momento tú dijiste, a la madre, o sea, el alcohol me está afectando a tal grado de mi vida que no me está dejando disfrutar de estos momentos? O sea, algo te tuvo que haber pasado, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que el motivo o razón por la cual tú dejaste de tomar? Fue porque tomábamos todos los días, güey, entonces ya llegaba el lunes... Y me agüitaba, güey. Sí, me agüita de que chingado. Pero gacho, güey, me agüita de que chingado, güey, ya es lunes, güey. O sea, no tenía que ser lunes, pues digo que pisteábamos siempre, pero llegaba un día en el que alguien no podíamos. Y entonces, ya, yo sí quería seguir pisteando, güey. O sea, tenías un problema de alcohol, entonces, ¿podría decirse o no? ¿Eres alcohólico? No, era más como que me gustaba estar como que en ambiente, pero... Ok. Pero no, yo no lo vi como problema de alcohol, güey. Okay. Entonces dije, chingado, es lunes, güey. Y lo iba con mi compa, güey, vamos a pistear. No, güey, jalo. Güey. Y le iba a decir al otro. El típico compa que siempre quiere pistear, vamos a pistear. Sí, güey. Sí, de que. Y luego iba con el otro, de que, güey, pues vente a unas guamas. No, güey, ando acá, güey, con mi abuelita. Y tu chinga, no hay con quién pistear, ¿qué hago? Sí, uh-huh. Llegaban en el momento de que iba y los buscaban en el carro a todos, güey. De que, vamos al piso. No, güey, no puede, chinga. Entonces ya me regresaba al cantón, güey. Y me quedaba sentado, güey, así en el sillón, de que chinga. ¿Qué hago, güey? Todos los días. Se hizo como que rutina, más que nada era como que rutina. Entonces. Ok. Ahí dije de que nada, güey, ya le estoy cagando. ¿Sí? Entonces, ajá, sí, por eso dejé de tomar. Wey. O sea, pero. ¿Dejaste de tomar? O sea, es que todavía no entiendo todo el punto. Discúlpame. Es que te lo pregunto porque yo también. Bueno, estoy tomando ahorita alcohol, pero lo hago más que nada por el podcast. Pero sí. Yo antes también, igual que tú, tomaba, me fiestaba y todo el pedo. Pero, mira, te voy a poner mi ejemplo. Llegó un punto en el que, y fue hace poquito, fue este año, de hecho, que dejé de tomar. Y no es que yo siempre tomara como tú, que todos los días, sí, no, yo no. Yo era cada vez que había fiestas con los camaradas, así que me juntaba aquí en la colonia, aquí en la privada, o que salía un chingo de fiestas y pues me mamaba. Pero no todos los fines de semana, sino cada vez que había fiestas, ¿verdad? Sí. Que no era siempre. Pero, por ejemplo, este año, creo que fue en enero. Me pasó que dije, mientras estaba pisteando, estaba tomando, me gustó mucho a mí, o me gustaba, o bueno, todavía, pero ya en mucho menor cantidad,
tomar tequila, whisky, ron, vodka y todo, todos los... la cerveza no me gusta. Eso sí, la cerveza no me gusta, nunca me gustó, nunca me va a gustar. Tomaba, pues, licores. Entonces, dije, ¿por qué estoy tomando? O sea, ¿por qué? Si el alcohol es la droga más dañina que es legal, que me hace daño, porque lo estoy consumiendo, estoy gastando dinero, no le veo ningún beneficio a mi cuerpo, al contrario, me estoy dañando los riñones, me estoy deteriorando mi salud cada vez, porque estoy tomando. O sea, no le veo ninguna ventaja de tomar. O sea, así nada más de repente, y ya dejé de tomar en enero de este año, y ya creo que es hasta hoy, que es 4 de julio, ya no he tomado nada, casi nada, nada más cuando grabo. Más que nada, las botellas son para el invitado, para que se abra para que se le suelte la lengua, porque se suelte el hocico. Y a mí también, porque sí batallé un poco. Y también me di cuenta que lo hacía para socializar un poco más. El alcohol te ayuda a... Sí, como que a desenvolverte. A desenvolverte. Como que no tengas miedo. Exacto. Y yo soy una persona muy, muy introvertida. No soy... Yo para mí, por ejemplo, tú pareces una persona muy extrovertida. ¿Qué onda, güey? Sí. O sea, que no se le dificulta entablar una relación o más bien una conversación con otra persona. A mí sí me dificulta bastante. Por eso yo tomé el alcohol, lo agarré como un recurso, como un apoyo para poder hacer eso que tú haces con facilidad, ¿eh? Entonces, a lo mejor me equivoco, ¿eres introvertido o extrovertido tú? ¿O cómo te consideras? Es que no sé, no me considero ni... O sea, siento que más como que... Digo que depende, digo que más de la persona, porque a veces puedo ser muy cerrado y a veces puedo ser como que... Sí, como que puedo hablar mucho, no sé. Ok, depende de la persona. Sí, depende como que la persona o donde esté. Ya. Bueno, entonces tú mides, tú vas ahí menguando de que, ok, con este dato, con esta morra sí puedo abrirme un poquito más o no quiero que hazte payada. Bueno, yo sí era muy cerrado, o sea, bueno, soy, sigo siendo y estoy trabajando en eso, pero el alcohol me ayuda bastante a soltarme la lengua y pues sacar esa actitud que necesitaba para enfiestarme, ¿no? Sí, fíjate que... O sea, tú me entiendes. Sí, fíjate que yo siempre he dicho, si las personas que me dicen de que, güey, eres chido, güey, no, güey, pues pedo soy más chido. Pedo soy más chido. No mames, güey. Sí, güey, pedo, digo que eso... Te ayuda como que a desenvolverte ya el machín. O sea, no tenerle como que miedo al hablar o si te equivocas. ¿Sí? Exacto. Por ejemplo, o sea, yo decía, neta, necesito el alcohol para ser así. O sea, me empecé a sentir no mal, sino me empezó a preocupar. Porque dije, no, es que no es posible que una bebida, esto que están viendo, la necesite para ser como, o sea, más sociable. O sea, no puedo permitir eso. Entonces lo dejé de lado, empecé a trabajar un poquito más en eso y ahí voy poco a poco, pero ya cada vez, yo creo, no lo voy a dejar así desde cero, pero ya no, al menos no consumirlo. Por ejemplo, he ido a fiestas y mis camaradas me dicen, ay, güey, ¿por qué no tomas, güey? No quiero, la neta no quiero, no se me antoja. Yo voy con mi agua, mis botellas de agua y tomo pura agua, la neta, pura agua. Y se les hace raro porque antes me veían pistear. Sí, de hecho sí, a mí también me dicen, güey, también te dicen eso, de que, güey, ¿por qué ya no tomas? Y no, hey, güey, tú no sales a pistear, yo no, güey. Sí salgo, pero a lo mejor, no sé, dos botecillos. Pero así que me exceda como antes, no, güey. Ya, es todo. Sí. De hecho, cuando conocí a mi morra, güey, ese día no tenía mucho, teníamos como un mes, güey, dos meses de andar. Me dice de que vamos a tomar. Le dije, bueno, sí, pero ya en la noche, porque yo estaba tomando, ese día estaba tomando desde las 2, güey. ¡Ah, sí, madre! Estaba tomando desde las 2, güey. Oye, le entraba duro, sí, en una quinta, güey, estamos tomando. Entonces, era lo de la ley seca, güey. Compramos un chingazo de che, güey, pues porque me acuerdo que se acababa en corto, güey. Entonces compramos un chingo de che, güey. No tenías fondo, ¿verdad, compadre? No tenías fondo, compadre. Compramos un chingo de cheves esa vez, güey. Y... ¿De cuál cerveza te gustaba más tomar? Es que le entraba todo, güey. A todo, sí, chingue su madre, sí, indio, coronita, 2X, sí. Coronita. 2X no volví a tomar, güey, porque una vez me puse bien mal, güey. Me acuerdo hasta que me llevan al pinche consulta, con una guama, güey. ¿Una guama de 2X? Sí, no sé. Nomás de esa cerveza, no. Cuidado, cuidado. Sí, una 2X. Ya terminé de pistear, dieron como las 10 y le digo, no, pues ahora vamos allá a la quinta donde estás tú, déjame voy. Me lleva
dos, tres compas, güey. Vamos. Fuimos. Ya no había cheve, güey. Compramos una botella de oso negro, güey. No mames, todavía fue oso negro, güey. Sí, entonces... Oso negro, si no mal recuerdo, es... Ah, no sé si lo voy a cajetear. ¿Es whisky? Es vodka. Ah, vodka, lo sabía, lo sabía. No sé. Ay, sí, pinche sonido, yo me acuerdo que lo probé y dije, en mi perra vida voy a probar a esta mamá porque está bien fuerte. Sí, güey, está ahí, está. Para ese alcohol etílico. Sí, güey, no mames. Ese día ya, güey. No. ¿Cuántos años tenías cuando compraste ese oso negro? Me acuerdo que estás bien morro, unos 17, 18, 19. No, güey. No. Digo, porque es un alcohol barato. Unos 20, ya tenía 20, güey. 20, 20, 21. Ah, bueno, ok. Después sale todavía. Sí, entonces... Ya lo compramos. Yo ya venía ya pedo, güey, me acuerdo. Y ya venía pedo. De... Ya iba pedo, güey. Entonces ya me sirven el primer vaso. Me lo tomo. No, está ahí. Otro. Nomás me tomé como 4 vasos, güey. Yo digo que ni los 4 vasos llegué. Ya no me acuerdo que estaba sentado... Y me estaba durmiendo, güey, pero de lo pedo que andaba. Pero yo todavía quería seguir pisteando, güey. Entonces ya le tomaba, güey, y esa madre ya me sabía agua, güey. O sea, ya no me sabía así, ya no... Yo siempre le digo, güey, nunca has llegado a este punto donde te sepa la... Exacto. La sí. Cheve agua. No, güey, no, no. Le digo, no, güey, está bien cabrón porque tú tomas, güey. Le sigues dando, le sigues metiendo. Y no te eso. Sabe a nada, güey. Sí. Entonces no sé si me sirvieron de más, güey. O si en realidad yo andaba muy pedo, güey. Entonces me caigo, güey. Así sentado, güey. Un brazotón. Sí, de lado. Y luego ahí me quedo parado, güey. Digo, ahí me quedo acostado, güey. Y me dicen, güey, ¿por qué no te paras? Güey, ya no puedo, güey. Dicen, ¿de qué, güey? Párate, güey. Nunca me habían visto pedo, güey. Así, ¿de qué, güey? Párate, güey. Nos estás asustando, güey. Entonces, de que, güey, no puedo. Ya me paran, güey. Me sientan. Y le digo a mi morra de que, me quiero vomitar. Y me dice, ¿de qué? ¿Qué? No podía ni hablar, güey, machín. No podía, no te podía. ¿Todavía te acuerdas de eso? Sí, nomás me acuerdo hasta ahí que no podía hablar, güey. No podía hablar. Y le digo, bueno, vamos a vomitar. Me intentan parar, güey, no puedo, güey. O sea, ahí yo me imagino que fue donde tocaste fondo, ¿no? Sí, güey. Donde fue una de esas veces que dices, o sea, ¿por qué hice esto? O sea. Porque tomé. Es que siempre, yo siempre me tomaba, güey, y me ponía bien machín. Bien estúpido. Sí, bien estúpido, pero por la confianza que tenía con mis compas, nunca me llegó como que pues una pendejada, güey, algo así. Entonces me sentía con la confianza de ponerme así. Entonces ya, güey, me para mi morra, me dice, no, pues vamos a vomitar. Y me pone de que, vomita. Le dije, no, hombre, no puedo. No puedo. Y dice, ¿cómo que no vas a poder? Le dije, en serio, no puedo. O sea, en realidad no puedo, no puedo ni vomitar. Ajá. Nada, güey. Pues dije, méteme el dedo para vomitar, güey, al chile, güey, qué puta vergüenza, güey. Méteme el dedo. Sí, güey, dije, no mames, no puedo, pero me quiero vomitar, o sea, necesito vomitarme. Entonces ya, güey, me vomito, voy y me siento, y de que estos vatos, güey, ¿qué le diste? Le preguntan a mi morra, era... Acaban de conocer a mi chava ese día. Creíste, Sander, este vato nunca se nos había puesto así. Madre. Sí, okay. Qué pedo, que no, es que no le di nada, güey. Pues no va nada, las de haber cargado esas madres bien machín. No, pues ya dejémoslo, no. Nos lo llevamos para la casa y este vato ya anda ahí en pedo, güey. Ya, güey, fueron, me llevaron a mi casa, güey. Ya no me acordé de nada, güey, la cartera, güey. Lo bueno de que le dieron la cartera a mi jefa, güey, digo, siempre me sentí con la confianza de... Sí. De ponerme bien pedo. Creo que en el Uber me estaban diciendo, el Uber venía cantando, güey. Ah, ¿tú venías cantando? No, el del Uber. Ah, del Uber. Y creo que le venía, yo no me acuerdo que le decía al del Uber, canta bien bonito. Y yo, que no mames, güey. Qué puta vergüenza, güey. Canta bien bonito. Sí, güey, yo, que no mames. Y que venía cantando vallenatas, güey. Y que un chingazo de rolas, güey, que ni yo sabía que... Aquí cantando con el Uber. Sí. No mames. Y yo, de que no mames, güey, ¿a poco sí? Ya el siguiente día siempre de que nos acordamos de esa vez, nos la curamos, güey. Sí, yo soy más como que de ponerme bien pedo y andar haciendo un chingazo pendejadas, pero bien, no como que de cagapalos. Se mueve. Sí, sanamente. No mala copa. Sí, ande, no mala copiando. Pero bueno, o sea, esos son como que van pasando, se te van acumulando esas, esos malos momentos, esos malos ratos, y llega un punto donde tocas fondo, ¿no? Que fue cuando tú dices, no mames, o sea, ¿qué estoy haciendo? Porque nadie quiere tomar. Porque sigo tomando en tu caso, sí, ¿no? Es más que nada, bueno, yo dejé de tomar porque... agarra, viejo, agarra, no, sí, no, sí, gracias, agarra copitas. Fue más que nada porque como que me sentía como que me estaba deprimiendo solo, güey. Dije, güey, no me va a estar deprimiendo por el alcohol, güey, porque no. Ándale. Hay,
Porque no hay que... No hay dónde tomar, güey. Ya estás mal, güey. Ya que te sientas sí. mal, güey, por no tomar, no mames, güey. Creo que nos pasó lo mismo, pero... En diferentes situaciones. Porque tú... Tú, como lo acabas de decir, te estás deprimiendo por no tomar alcohol. ¿Cómo te vas a deprimir por eso? ¿Cómo te vas a deprimir? Es una estupidez. A mí lo que está pasando es cómo el alcohol lo voy a utilizar para socializar o para poder hablar o para poder enfiestarme. No, o sea, no es posible, o sea, no. Sí. Entonces, a lo que voy es... pues sí, no tomarlo como... Pues es que, bueno, cada quien toma lo que quiera y muchos tienen su vicio, que es el alcohol, o otros el tabaco, sí. otros la marihuana, cocaína, o LSD, o lo que tú quieras. Hay muchos vicios. El café también es un vicio, es una droga también legal. Y muchos toman, por ejemplo, yo conozco muchas personas que no, que toman su café diario, o sea... Fíjate, ay, disculpa, fíjate que yo también fumaba un chingo, güey. Tabaco. Machín, y dejé de fumar y de tomar, güey, sí, pero no, es mucho daño para tu cuerpo, demasiado, demasiado. Entonces ahorita ya no fumas tampoco. No, fumar nada, güey, nada. Pero antes tomaba, sí fumabas tabaco. Sí, machín. Machín. Sí, me acuerdo que cuando conocí al Gael todavía fumaba, cuando estaba con el Gael fumaba bien machín. Era en el tiempo que me juntaba un chingazo con o sea, él te envició, ¿qué? No, güey, es que este vato venía a grabar, güey, y yo me envergaba en la computadora de que muévele aquí. Y como que tenía que traer algo en la boca, no sé, güey. Siempre traía como que el cigarro, así. Entonces estaba con los... Güey, se llenaban los ceniceros acá al tope. A la madre. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Dale, dale. Sí, machina, al tope. Pero no recuerdo cómo dejé de fumar, güey. ¿Tatuaste al Gaelo alguna vez o no? ¿O le hiciste un tatuaje al Gaelo? Ah, sí, sí. ¿Qué le hiciste al Gaelo? ¿Qué le hiciste al Gaelo? Sí, tatuaje al Gael. Le hice un... ¿Cómo se llama? Un cangrejo, güey, de hecho le hizo un cangrejo. Le hizo un cangrejo y creo que... Perdón, le hizo un cangrejo y grabamos un video y también ese video pegó, güey, machín. ¿Sí? ¿Cuál video es? Es un... Bueno, yo hacía los videos de que tatuando a mi amigo. A mi amigo un cangrejo, tatuándole a mi amigo esto, ¿sí? ¿Lo subías a tus redes? Sí, creo que ese fue el primer tatuaje que le hice a Gaelo. Si es que no me acuerdo de ese. Ah, no, y de un dragón, güey. Un dragón. Dragón que trae aquí en la mano. Es... No, ah, no me acuerdo sí, de sí lo vi, sí se lo sí. vi. El dragón, sí se lo vi. Sí, está chido. Sí, nomás me acuerdo de esos dos, pero creo que le he hecho más. Los he hecho más. Los que yo me acuerdo son de esos. Güey. Ese güey también está bien tatuado. Sí. El Gael lo tiene tatuajes chidos. Imagino que la mayoría son hechos por ti, ¿no? No, güey, no. Sí, ya se empezó a tatuar en otro lado. Nos, como que nos empezamos a distanciar, güey, porque él ya andaba en... Pero todavía te lo cotorreas. Sí, todavía me lo cotorreo el machín. El chavo sabe de que se ocupa algo, me puede enviar mensaje. O sea, siempre hubo como que eso, güey. Esa confianza, sí, esa confianza, amistad. Sí. De que ahorita si me hablan, ¿qué rollo, güey? ¿Qué pasó? Ya. No es como que, güey, yo les dejé de hablar así como si nada, güey. Entonces ahorita ya nada más lo que tú... ¿Tú trabajas o te dedicas a puro tatuar? Sí. Eso es de lo que tú vives. Sí, pero yo siento que ahorita que ya que estoy tatuando bien, que me dedico totalmente... Y un poco más profesional, ¿no? Sí, que digamos. Fue lo de la música, lo de... Porque también tomaba fotos, güey, tenía cámaras, güey. Lo de la música. Yo digo que me fue formando, güey, para estar donde estoy ahorita. Sí, porque ya ves que ahorita para tienes que hacer un buen tatuaje, pero también tienes que tomar una buena foto. Una buena foto de tatuaje. Entonces, sí, es correcto. Si tú vas a subir un video, tienes que hacer como que un buen video. Si tú vas a meterle como que vas a narrar el tatuaje, tienes que meter como que una buena producción. Sí, entonces yo digo que todo eso me fue formando y me ayudó para donde ahorita estoy. ¿Sí? Entonces, sí siento como que... Creo que todas las personas pasan por algo y al final lo aplican como que totalmente en lo que les gusta hacer. Sí, entiendo a qué va, sí, lo entiendo. Sí, por ejemplo, he tenido muchos entrevistados que realmente nunca se imaginaron dedicarse a lo que ellos se dedican ahorita. Sí. Y agarrar muchas herramientas que han hecho en su vida y las vienen y las plaman, o las utilizan. En lo que se dedican ahorita, por ejemplo, tengo un compa ahí que es cantante y estudia mercadotecnia.
Bueno, son un chingo. De hecho, Gaelo también estudió mercadotecnia. Sí. Bueno, que... por ejemplo, Gaelo, que es el va a ser licenciado en mercadotecnia o está estudiando eso. O sea, él, a él le funciona eso porque él es como él es cantante. Él sabe cómo verse, cómo hacer publicidad, cómo meterse en las masas, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, lo mismo te pasó a ti. Sí, siento que... sí, que todo lo que pasé antes me ayudó para... Te ayudó bastante. Sí, me ayudó bastante. Sí, creo que si pasé eso y ahorita estoy aquí fue por algo. Porque digo, si no hubiera hecho lo de este pedo, lo de la música, no hubiera sabido esto. Si no hubiera hecho lo de las fotos, no hubiera sabido cómo tomar una buena foto. Y ahorita, ¿tú piensas que ahorita, gracias a esto, todo te está yendo bien en tu vida? Sí. ¿Sí? O sea, sí, ahorita estás tranquilo de que no te va a faltar comida mañana, de que no te va a faltar... esto otro mañana, que te puedes comprar lo que tú quieras ahorita. ¿Crees que ahorita estás bien económicamente? Sí, sí. Sí, la verdad, sí. Y hablando de eso, ¿crees que tu trabajo como tatuador sí es bien remunerado, sí es bien pagado? Sí, la verdad, sí, bro. Sí, pues, yo... tienes que hacer también un buen tatuaje. Bueno, sí, un buen tatuaje. Sí, si no tienes... si tú sabes que yo me quiero dedicar al tatuaje, güey, porque quiero ganar feria, no nomás es como de que te dediques y vas a tatuar chido. No, tienes que también como que tatuar chido, güey, para que sí, te vaya exacto. bien. Entonces, si te dedicas como que nomás a tatuar en tu ratos libres, así, no lo veo como que sea como que puedas trabajar siempre ahí, ¿sí? Aparte, bueno, tú tienes el conocimiento y toda la experiencia. Mencionaste que desde los 5 años tu mamá te llevaba a escuelas sí. de arte, entonces eres bueno con la mano. Sí. O sea, dibujando, ¿verdad? Sí, pero... eres bueno sí. dibujando, entonces, ¿crees que eso te ayudó bastante? Sí, 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 porque... ¿por qué? Porque ya cuando empecé a tatuar como... me gustaba mucho al principio como que tatuar color, no batallaba tanto como que okay. al hacer color, y yo me acercaba ahora con los tatuadores y les digo de qué, güey, ¿no haces color? No, güey, no sé, no me gusta, ¿por qué? Güey, el combinar colores, güey, luego se te mezclan y luego se van a combinar y luego se hace este otro color. No es como que, yeah, yeah. no es como que digas de que si, o sea, sí te ayuda mucho. El saber dibujar, ¿sí? El saber pintar sí te va a ayudar mucho a tatuar. Te va a hacer como, sí, te va a hacer como que el trayecto más fácil. A que vengas literalmente desde cero. Desde cero. Sí. Entonces, por ejemplo, tú que ahorita eres tatuador y gente que empieza viendo videos de cómo tatuar sin tener esta habilidad de dibujar bien, ¿crees que también lo puedan lograr? Sí. ¿Sí? Sí, yo siempre les digo de que, güey, me preguntan de que, tatuas bien chido, güey, ¿en qué escuela te metiste a tatuador? Ah, te preguntan en qué sí, escuela. Sí, okay, o de okay. que, ¿dónde tomaste cursos, güey, para tomarlos yo también? Simón. Digo, ¿sabes cuál fue mi escuela, güey? ¿Cuál fueron mis cursos? ¿Cuál, güey? YouTube. Y YouTube. De que no, güey, al chile que sí. Neta. Güey, al chile, güey, ¿quién te enseñó, güey? Si no, güey, al chile en realidad fue YouTube, güey. Uh-huh. O sea, fue YouTube, güey, y pues los tatuajes que tengo en mi pierna izquierda, güey, fue cuando tatué a este compa y ya después empecé como que a tatuarme a mí. Y luego después ya a mis amigos. Sí, perdón, y a la gente. Ya la madre. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sí, pasa, viejo? Sí, como que se me salió. Traes mucha... como que... pero es que no estás tomando gas. ¿Por qué estás...? No, como no, que... sí. Bueno, cambiando de tema completamente. Una... a ver, te digo, saco temas y bien, sí. bien randos que a lo mejor te pueden sacar de onda, pero... es para darle una mayor dinámica al podcast, ¿no? De los que nos están viendo. Mi pregunta es... ¿cuál sería tu rol en un futuro utópico post-apocalíptico? ¿Pero apocalíptico de qué? No, o sea, post-apocalíptico. O sea, ¿qué harías tú? ¿Qué piensas que tú, cuál fuera tu rol en un futuro utópico post-apocalíptico? Me refiero a post-apocalíptico después de un apocalipsis de cualquier índole. Imagínate que los sobrevivientes vuelvan a tener que reconstruir la sociedad. ¿Cuál crees que sería tu rol? O si ahorita pasara ahora mismo, ¿en qué tú servirías? ¿En qué serías bueno?
digo que sería bueno como que diciéndole a las personas, vamos a hacer esto. Sí, para, no sé, supongamos. ¿Cómo que? A ver. No hay agua, güey, o algo así de que, bueno, mira, vamos a hacer esto, tú, sería como que el que hiciera el... Es que no sé cómo explicarte, güey. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿qué papel tendrías tú? Como que el rol de planificar, güey. Las, supongamos, de cómo ir por agua, güey. Yo diría, bueno, vamos a agarrar este camión y no, tampoco hay gasolina, güey. Mira, tú vas a ir para gasolina, mientras que este vato va por gasolina, güey. Nosotros vamos a hacer esto, o sea, sería... Okay. Yo siento que será como que el más... Un planificador. Sí, el planificador, güey. ¿Por qué crees que serás ese rol? Porque... O sea, ¿por qué? Bueno, porque siento que cuando me pasan, no sé, a lo mejor no situaciones como que, como la que me estás diciendo tú, ajá, pero, no sé, que me quedo sin gasolina, no busco como que, busco la manera de hacerlo como que más fácil y, o sea, sí como que tengo para, como que no sé, siento como que una presión y siento que esa misma presión te hace como que pensar. Ok. Entonces. Ok. Siento como que, no, es que no te podría decir. Eso es como que más en el momento. Sí. Sí, siento que más como de planificar algo. Planificar, sí, o pero sea, no. De, por ejemplo, una comunidad de los sobrevivientes. Oye, ¿cómo vamos a conseguir comida? Sí, sí. Agua, como tú dices, todas esas cosas, ¿no? Sí, para sí, sobrevivir. Sí, siento como que. Es que no sé cómo explicarte esa sensación. O sea, imagínate que ahorita se fue a la chingada todo y tú eres uno de los sobrevivientes, o sea, y tienes no a tu cargo, pero eres parte de una comunidad que sobrevivió y tiene que volver a empezar todo desde cero, o sea, tú serías el planificador de, oye, pues este lugar está bien, vamos a sí, tapar aquí para que nadie venga y nos quiera quitar los recursos que tenemos, sí, y todas esas cosas, ¿no? Sí, sería como que más un planificador. ¿Por qué? O sea, ¿qué cualidades tienes tú que cumplan con eso? Bueno, yo siento más que nada que siento que ahí cuando te pasan a algo, no en estos casos porque es muy extremo lo que estás diciendo tú, pero siento que hay veces que hay personas que pasan algo y se quedan como que en shock. Sí, okay, siento sí, que a mí no me pasa mucho eso. Tú eres de cabeza fría. Sí. O sea, es en un momento complicado, difícil, que la mayoría de las personas se quedarían en shock o no sabrían cómo reaccionar. Tú eres esas personas que... Sí, siento okay, como que les daría como que ánimos y que sí se puede, o sea, sería como que ya. Como que planificador, ¿no? Ya. Pongámoslo así. Ok, entiendo por dónde vas. Pregunta, ¿veo a tu camisa como con letras japonesas? ¿Te gusta el anime o algo? No, me gusta, sino de que la veo y esa camisa está chida. Ah, o sea, no la compraste porque está chida. No sé ni qué dicen, güey. Ah, ok, sí. Ya. Digo, porque esas son letras son japonesas, entonces dije, a lo mejor al compa le gusta, no, es de algún anime o algo, no. De hecho, así, como que ahí donde compro la ropa, salió como con una temática así, ahorita que me estás preguntando, y sí, todas, tengo como 7 camisas y todas traen letras japonesas, sí. O sea, ¿te gustó por el diseño? Sí, por el diseño. Nomás por eso las compraste. Sí, ya. Sí, dije, se ven chidas. Bueno, es que está chida tu camisa. Gracias. Está chida y no sé qué dice tampoco, pero sé que son letras japonesas. Y las floristas y rositas y, o sea, está muy bonita la camisa. ¿Dónde la compraste, por cierto? En Bershka. En Bershka, sí. ¿Dónde está eso? Ahí en Paseo La Fe. Ah, Paseo La Fe. Ah, sí, cierto, discúlpame. Es que no suelo mucho frecuentar esas tiendas de Bershka y... Bueno, más que nadie Paseo La Fe, porque siempre hay chile, siempre hay chingo de gente. Sí. Un putazo de gente y me voy a ir. Entonces, voy a las outlets y ahí es donde compro la ropita, la poca ropa que tengo, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer es, ¿en qué época pasada te habría gustado vivir? En los 80. En los 80, sí, ¿por qué en los 80? No, es lo que me dice mi morra de que, ¿por qué quieres este mueble todo rústico? Si aquí ya está machi, no sé, se me hace como que chido lo rústico, los carros en los que andan. Bueno, los carros es otra cosa, los carros están chidos, así. Las casas. Cómo se vestían. A lo mejor no me he visto ahorita. Como tal. Sí, como tal, pero sí me gustaría como que los 80, güey. 80, 70. O sea, te hubiera gustado haber nacido en la época de los 80. Sí. Pero, a ver, platica un poco más. Aparte de los carros y de la vestimenta, ¿por qué más? Es que simplemente no sé, me gusta. Como no sé, cómo se visten.
cómo se ven las cosas, no sé. Siempre a mí me ha gustado lo rústico, ¿sí? Lo rústico. Las casas, los muebles. Oye, yo más que nada es que por los muebles, las casas. Oye, ¿tú tienes casa propia? No. ¿Vives con tus papás? Sí. ¿En tu cuarto tú tienes algo rústico? O sea, sí, ese tipo de cosas. Sí, tengo bastantes. Ya, ahorita ya las cambié todas, pero sí las tengo en... como que en un closet cosas. Tengo coquetas, se le llaman coquetas. ¿Coquetas? Tengo, ¿qué es eso? Es como que una mesita que tiene tres patas y tiene un espejo. Mesita. Se pone como que recargada a la pared. ¿Sí las has visto? No, ¿cómo es que las he visto? Sí, porque es algo como que... es muy común, pero no saben que se llaman coquetas. Ah, la madre, no, sí. Pues... ahorita no sé la verdad. No sé cómo que... no sé ahorita cómo se llamen. ¿Pero es un espejo con tres patas o cómo? Es, haz de cuenta que una mesita con tres patas. Tiene una pata adelante y dos atrás. Y se recarga a la pared. Entonces se le pega... pones un tornillo y se pone el pinche vidrio. No, la neta no. ¿Nunca has visto una? No, nunca he visto uno. O si la he visto, no sabía que se llama coquetas. Y la neta, no, ahorita en mi cabeza no se ve en esa imagen que acabas de describir. Pero no, la neta no. O sea, la época de los 80s fue muy buena. Fue época de mucho rock. Sí. Mucho rock, sí. Si mal no estoy. Fue de mucho rock. Creo que económicamente, al menos aquí en México, el país está ahí más o menos. Y había buena música, había buenos carros también, un chingo de carros muy bonitos en los 80s. ¿Qué más? Las modas, las tendencias eran muy, muy diferentes a las del día de hoy. Por ahí, si mal no recuerdo, Marilyn Monroe era la figura femenina más deseada de esa época. Y era parte de la cultura pop. Entonces... sí, entiendo por qué escoges esa época. Es fue una época muy, muy, ¿cómo decirlo? Ahorita creo que en la actualidad muchas de las cosas que hacemos vienen de bueno, muchas de las cosas que hacemos y que nos gustan fueron desarrollándose a partir de la época, a lo mejor de los 70, 80, y había una actualidad, evolucionaron, pero no sabemos el origen, y muchas son de los años 80. Entonces, es una muy buena época. La verdad no me esperaba eso. Me esperaba que dijeras algo un poquito más para atrás, sí, más viejo, no sé. De hecho, mi morra me dice de que, ay, ¿por qué? ¿Por qué te gusta esto? No, que estás viejito, que la madre. No sé, simplemente me gusta. A lo mejor lo viste y tú dices, no mames, no hay de esto en esta época, ¿verdad? Es algo que te llamó la atención. Es, bueno, yo tenía un compa que toda su casa la tenía así rústica. Rústica. Si tú entrabas y parecías que estabas entrando a los 80, y yo, que no mames, güey, tenía como que dagas bien. Bien rarillas. ¿Cómo se llaman esas madres, güey? Donde ponen los vasos, güey. Pero era como que un estante. Ah, como un tipo barro, como. Sí, pero tenía como que copas. Copas colgadas, platos. Ah, ya entiendo. Se miraba como, muy. Como un tipo bar. Sí, se miraba chido ese pedo y todo. Era como que café. Todo café va, todo como de madera, ¿no? Sí, se miraba chido. Sí, porque antes no había mucho material de cuál hacer tus muebles. Entonces, era la madera, el euro. Y muchas cosas vienen de Estados Unidos. O sea, sí. Yo cuando tuve esa época de los 80s, me imagino la vida estadounidense. Porque en México, pues muchas veces copiamos lo que viene de Estados Unidos. Sí. Que es casi siempre, hasta ahorita en la actualidad. Muchas cosas las copiamos de Estados Unidos. Lo que viene siendo en cualquier, o sea, la ropa, la moda, la música, la comida incluso. Aunque aquí en México tenemos nuestra propia comida, que ahora veo yo que ahora lo mexicano está volviendo más popular. Por ejemplo, los corridos tumbados. Todos quieren grabar corridos tumbados. Sí. Todos quieren colaborar con los que hacen música grupera o música regional. ¿No estás fijado en eso? Sí, sí me he fijado mucho en eso. Incluso como que ya no están cerrados. Siento que antes estaban muy cerrados. Sí. Ahorita ya no. Ahorita si tú cantas rap, puedes hacer reggaetón. Si ahorita tú cantas, no sé, vallenatos, puedes hacer... O sea, sí, siento que no están como que muy cerrados como antes. Siento que antes estaban más cerrados. Sí, por ejemplo, Snoop Dogg hizo una canción con... no creo qué grupo, la neta. Pero con un grupo, creo que... con la MS. Sí, es una rola con la banda, sí, MS. Creo que sí. Si mal no recuerdo, si no ahí me las corrigen.
con la banda Messi hizo una rola, o sea, porque a ese otro le maman las la norteñas y todo lo regional. También el Bad Bunny hizo una con... ¿Con qué grupo hizo una? Ah, con Grupo Frontera. Sí, hizo una. Sí, o sea, te digo, todos quieren una... O sea, estar en tendencia, en lo que ahorita es el regional mexicano. O sea, todo ahorita está pegando muy fuerte la música regional mexicana y yo me siento, la verdad, orgulloso de eso, ¿verdad? Que se está escuchando en muchos países. Y ahorita uno de los íconos de la música es Peso Pluma, Natanael Cano y todos ellos que están subiendo. No subiendo, sino más bien. Bueno, sí están subiendo, pero están representando lo que es la cultura mexicana en el ámbito de la música. Eso está cabrón, la neta. Sí, siento que antes no había mucho ese pedo tampoco como lo está ahora. Y algo que me gusta es que. Que lo venía platicando con Gaelo. Es que los morros no se visten como mexicanos, o sea, se visten como un vato, como tú y yo, algo normal. Sí. Pero Peso Pluma, pues no usa sombrero, no utiliza bote ni nada de eso. Y pues canta corrido, ¿verdad? Tú te imaginas un vato con botas y sombrero, ¿no? Y sí. En caballo. El vato se viste normal, o sea, acá hay facherito, con camisas acá largas o con cadenas y todo el pedo, con short y así, tenis Nike y sí, todo ese siento pedo. Que, supongamos que si tú antes cantabas rap, tenías que andar como... Tatuado. Sí, tatuado, vestido como tal. Si tú cantabas... Como cholo, como sí, gangster, ¿va? Sí, siento que ahora ya no. Ahora tú puedes ver a alguien así, no sé, vestido de tal manera y ni te imaginas, güey, que canta ese género. No te imaginas. Y eso es mercadotecnia o lo que tú quieras, pero pues está pegando y está funcionando. Sí. La neta está funcionando bastante, bastante bien. Te iba a preguntar, ¿tienes a proyectos en puerta que nos quieras compartir aquí? ¿Algún proyecto? Proyecto a puertas. Bueno, mira, prefiero esos guardármelos. Sí, porque... Sí, pero... Okay. Sí, proyectos que sabes que van a pasar en 6, 3, 4 meses, no sí, sé. Sí, me... ¿Qué proyectos tienes? O si no es que es contar, no pasa nada. Yo pregunto para que la gente sepa, ¿no? La gente que te sigue, que... Es que tengo proyectos más a largo plazo, sí. Ok. Quiero poner también mi estudio. Antes de entrar a All Day, ya estaba como que planificando la idea. Ya tenía el dinero, ya tenía dónde... Ya tenía las cosas. Okay. Si no es que entré ahí, entonces me cambió todo... Y, o sea, pero sí, no es el único proyecto que tengo ahorita de poner en estudio, pero es a largo plazo. Ahora sí, a largo plazo. Y proyectos en... Me cayó. Ah, no pasa nada. Proyectos que tengas ahorita en puerta que digas, no, ves, en 3 meses sale esto o voy a hacer esto. Lo que estoy viendo ahorita es de que se viene un chingazo de contenido de videos. Sí, más que nada... Tú puedes decir de que... Ajá, sí, videos, pero ¿videos de cuáles? ¿De cuáles? Videos vale. De... no sé, supongamos... Es que todavía no tengo mucho esa idea como que... Por eso no la he hecho bien, pero tenía como que pensado como que regalar tatuajes en videos. Okay, o así, okay. Pero como todavía no la tengo muy estructurada, pero sí tiene que salir en... No sé, en... 3 meses, 2 meses, tiene que salir para ese tiempo. Pero todavía no tengo bien. O sea, ¿vas a tatuar gratis? Sí, tatuajes. Pero todavía no sé cómo lo. O sea, la dinámica, vaya. Sí, todavía no sé lo que va a conllevar. Ya. O sea, por ejemplo, una dinámica, no sé, me sigues en Instagram o en Facebook, lo que sea, y taguea a 2 amigos, y el día tal, aleatoriamente escogemos a una cuenta, por así decirlo, ¿no? Que es lo típico que hacen. Sí, bueno, por eso no quiero que sea como que todavía no. No sé muy bien porque no quiero que sea como que lo típico, pero... Ah, ok, sí. Ya, ya entendí. Sí, pero ya, o sea, ya más o menos tenemos una idea, pero no la puedo como que estructurar ahorita porque no está tan planificada. A lo mejor yo digo de que sí, va a ser esto y termina siendo otra cosa, pero sigue siendo el mismo proyecto. Ya, ¿sí? Ya, entiendo. Otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años, cuando tenías 14 años? ¿Qué le dirías? ¿En base a qué? En base, no sé. O sea, ¿qué te hubiera gustado saber? Bueno, no, más bien. O sea, ahorita sabes lo que has hecho, lo que tienes. Imagina que ves a tu yo de hace 10 años que tienes 24, ¿no? Me dijiste. Sí, tengo 24. Ves a tu yo morro, todo güey de 14 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona? A tu yo de 14 años, ¿qué le dirías? En torno a lo que tú quieras, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías?
Yo le diría como de que, güey, estás haciéndolo todo bien, güey. O sea, sigue como lo estás haciendo. Si, okay, si le das, no sé, prioridad a los comentarios malos, no, no hay pedo, güey. Tú dale, güey, tú vas bien. Sí, de que... Sí, más que nada eso. Porque allá a veces como que siento que era... En ese tiempo sentía que de que era como con una persona de que... ¿Lo hago o no lo hago? No, o sea, tú hazlo, güey. Quítate esa espinita, ¿sí? O sea, no quedes con las ganas. Sí, no, que no te quedes con las ganas, güey. De lo que sea, güey, tú dale. Siento que si tú lo haces y que te quedas con espinita es malo, porque no vas a saber si salió bien o salió mal. Entonces, para que nadie te diga, güey. O sea, sí, ese es un punto muy interesante, porque muchas veces el miedo al fracasar no nos permite hacer cosas. Sí. Y nunca vamos a ver si somos buenos en algo, si nunca lo intentamos, aunque hayamos fracasado. Ok, no soy bueno, pero si, a lo mejor si vuelves a intentar, pues te va a salir mejor que la primera vez. Que a lo mejor a ti te sucedió muchas veces con los tatuajes o cualquier otra cosa. Pero hablando de tatuajes, el primero pues estuvo de la chingada, me imagino, sí, ¿no? Y ahorita no tatúas como hace 3 años, ¿no? No, ya tatúo mucho mejor. Ahorita tatúo mucho mejor, exacto. Eso es lo que voy, es la evolución y el empeño que le pones, como dices tú, no te quedes con la espinita. Entonces, es una buena reflexión para ti mismo. Digo, cuando escuches este podcast o lo veas, escúchalo y escúchate a ti mismo lo que estás diciéndote a ti, ¿verdad? Porque eso mismo te va a ayudar mejor dentro de 10 años, cuando tengas 34. Sí, yo digo que incluso que lo hagas y sea una mala experiencia, es bueno. Exacto, es bueno. ¿Por qué? Porque si te dices, no sé, chale, la cagué, bueno, te queda como experiencia para que ya no lo vuelvas a hacer. Entonces, yo no personal lo miro así. De que te quedes con las ganas, no sepas ni qué rollo, güey. Entonces, yo siempre digo eso, güey. Inténtalo. No tengas miedo a nada. Ok, bueno. Me parece buen comentario hacia tu yo de hace 10 años. Ya por último, para terminar, ¿qué consejo le dirías a las personas que nos están escuchando? De lo que sea, ¿qué consejo que a ti te haya servido o lo que nos quieras compartir? ¿Qué consejo compartirías con la audiencia? ¿O con tu audiencia, con tus seguidores? ¿Qué les dirías? De que si tú tienes o como que algo con lo que tú quieres empezar con un proyecto, que lo hagas, que jamás te quedes con espina. ¿Por qué? Porque si te quedas con espina, no vas a saber si te salió bien o si te salió mal. Entonces, de que siempre te hagas caso, ¿no? Porque hay a veces que dices, yo quiero hacer esto. Quiero hacer esto, pero mi amigo me dijo que no. Entonces, en realidad, le estás haciendo caso a la otra persona, no a ti, ¿sí? ¿Sí? Entonces, siempre hazte caso. Fíjate muy bien el que te estés haciendo caso a ti, no a las demás personas, porque hay a veces que ni te das cuenta que le estás haciendo caso a la otra persona para poder avanzar. Siento que para poder avanzar debes de hacerte caso a ti mismo. A ti mismo y no... No dudar, ¿no? Sí, ándale. No dudar de lo que tú crees capaz que puedes lograr. Sí, es que hay a veces que tú no te das cuenta de que le estás haciendo caso a la otra persona y no a ti. Es que es como que medio confunde eso. Yo digo que... Bueno, a lo mejor puede ser no hacer caso a críticas. Sí, a críticas. A críticas y simplemente qué es lo que quiero lograr o que quiero realizar. Y enfocarte en eso, no, más que nada es enfoque y seguir persistiendo hasta que seas bueno o seas mejor que antes. Porque, caen todas las cosas de la vida y eso es una cosa que es muy unánime de los invitados que he tenido aquí, y tú eres uno de ellos. Y digo unánime porque todos caen en lo mismo, de que sigue intentándolo hasta que mejores, hasta que seas mejor que antes, que de tu yo de hace 3-4 días, no sé, y sepas que estás mejorando. O sea, algo estás bien, como dices tú, por algo estás aquí. Sí. Porque vi tu trabajo y la neta, te vas bien chingón. Yo, con respecto a los tatuajes,
Yo respeto a las personas que tienen tatuajes y no les tengo nada. O sea, no tengo por qué, por decirlo, hacerlos un lado o menospreciarlos. Son personas que ellos decidieron tatuarse por algo y a mí no me incumbe eso. Y yo respeto mucho a los que tatúan porque, más que nada, porque duelen un chingo. Sí. Me han dicho que duelen un chingo. Dos, porque es algo que se va a quedar en su piel hasta su último día de vida. Tres, porque decidieron y tuvieron los huevos, en caso de hombres o mujeres, tatuarse algo que saben que a lo mejor pueden ser discriminados en algún lugar por simplemente el hecho de tener un tatuaje. Y ahorita vivimos en una sociedad que a lo mejor ya ahorita ya los tatuajes están siendo un poquito más aceptados. Sí. Sí. No como antes que era, no, es un malandro, es un criminal. Sí. Me va a acribillar, me va a navajear. Y todas, pues son prejuicios que uno va formándose por, a lo mejor por cosas que ve en la tele o una noticia, ¿no? De que mataron a un niño y el asesino tenía esos tatuajes. No sé, o los narcos tienen esos tatuajes, o no sé, lo que sé yo. Pero el tatuaje no define a una persona. Sí, de hecho, no. Sí, bueno, a mí me pasa de que eres mucho. De que me critican mucho de que, güey, páralo, güey. Es drogadicto, güey. Sí. O páralo, güey. ¿Y si te han parado por eso? ¿Mande? ¿Si te han parado por eso? ¿Por los tatuajes? Me han detenido, sí, por eso. Me han detenido por eso, incluso de que. Ese día estaba en el mall, güey, y me llevaron de que... ¿Quién, viejo? Los de la fuerza, güey. ¿Chinguen a su madre? ¿Fuerza civil? Sí, güey. ¿Chinguen a su madre, fuerza civil? Chile, sí. Chinguen a su madre por ser unos prejuiciosos y preconcebidas que no son. Chinguen a su madre. Sí, güey, ese día estuvo bien cabrón. Aquí nos vamos a chingar a su madre a todos, ¿eh? No, que no te importe. Ese día estuvo bien cabrón, güey. Se hizo un desvergue y subieron videos y se hicieron virales, güey. ¿Tuyos? Sin miedo, güey. Los puedes buscar ahí en pinche Facebook. Lo voy a ver, güey. ¿Pero qué hiciste? ¿Cómo estuvo el pedo? Estaba yo con mi abuelito, güey. ¿Dónde estabas? ¿Pero dónde estabas? En el mall, en el área de comida, güey. ¿En su mall? Sí, en el de Pablo Olivas. Estaba sentado, güey, así normal, güey. Estaba comiéndome una pizza. Okay. Y siempre me preguntan la gente de que, mira, siempre me dicen, ¿dónde tú usas tus tatuajes? O volteo y me están mirando como que los tatuajes normal, ¿sí? Sí. Ya para mí es que llama la atención. Sí, ya para mí es algo normal eso. Uh-huh. Entonces, estábamos de la fuerza comiendo, güey, así como tú y yo estábamos comiendo. Eran dos, güey. Uh-huh. Como que el que lo acompaña, güey, y el otro, güey, que es de rango más alto. Ok. Entonces, ya así quedó, güey, y luego... Me hablan, pero yo no vi. Y me dice mi jefe de que te hablan. Y yo de que ¿quién? Los policías. Y luego volteo y lo hacen como de que ven. Ven para acá. Sí, estaban ahí al lado de nosotros. Ya, pues a mí se me hizo fácil, güey. O sea, no se me hizo como que el mal pedo, güey. Me hablaron bien y fui y me paré. Buena onda. Sí, le dije, ¿qué pasó, oficial? Y luego me empezaron a decir de que, a ver tus tatuajes. Y de que. Pues les enseñaba, güey. Uh-huh. Ah, ¿ese que traes qué? ¿Es un león o qué? Y yo, Simón, es un león. Ah, ¿Cuál león? Este, ¿cuál? El de acá. Está chido. Es un león. Y yo, ok. Ah, está bien. Y le digo, en la nuca te entra esto todo, ¿verdad? Y dices, y le digo, sí. ¿Qué traes? No, que unas alas. Entonces ya agarra el celular, el morro, güey, y le hace como de que. Como que me estaban confundiendo, güey. Okay, entonces, de que sí es o no es. Y yo de que ya fui cuando noté como que algo como que extraño. ¿Algo está pasando aquí? Sí, entonces le pregunto de que, ¿qué pasó, Phil? Si ya cometí algún problema. Sí, ¿algún problema? Y luego me dice, no, pero ¿vas a cooperar? Y digo, sí, nomás dime que, ¿qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, sí? Sí, porque me tienes aquí parado, güey. No todo tiempo, güey. Sí, no mames. Entonces... me dice de que, no, ¿dónde vives? Y ya le dije, otra vez, de que, pues, ¿qué pasó? Dime qué está pasando y te digo, yo no estoy diciendo que no te voy a decir, solo te estoy diciendo que me digas qué pasó. No, no vas a cooperar para llevarte preso. Y yo de, preso, madre. Y yo, chingado, pues, no te estoy haciendo nada, güey. Le dije, y así, ya. Así le dijiste, chingado, no te estoy haciendo nada, así le dijiste. No, o sea, no le dije con esas palabras, pues me saqué de onda, dije, chinga, qué pedo. No, sí, no sí. Me acuerdo ni qué le contesté. Ok. Entonces,
creo que le volví a decir de que yo estaba de que dime qué pasó y te digo. Yo no, le dije, dime qué pasó y te digo. Yo no te estoy diciendo que no voy a cooperar, solo te estoy diciendo que me digas qué pasó. Y luego me dice de que no, te ahorita te voy a llevar preso, te estoy diciendo que me des tu domicilio. Le dije, no, es que estoy aquí comiendo en vía pública y me dices este pedo, entonces me paniqueas, güey. Y se acerca mi jefe y me dice de que, ¿qué pasó, Alexander? Y lo me dice, usted, le dicen de ¿tu que, papá? Sí, ¿qué pasó, Alexander? Okay. No, si le dicen a mi jefe, si su hijo no coopera, bueno, no, nos vamos a llevar preso. Achis, ¿por qué? No, porque no quiere cooperar. Y ya fue donde le volví a decir eso, güey, de que... Ajá. Entonces, no, tú también se va a ir preso. Sí, ¿a tu papá? Sí, a mi papá. Y luego mi papá que le dice... ¡Qué pedo! ¡A chingar! Ni eres ni policía, güey, nomás a llevar preso. ¡Vente, Alexander! ¡Y yo, chinga tu madre, güey! No, mames, güey, ¿para qué le hiciste ese pedo? Estos vatos son bien cagapalos de volada, soy yo, güey. Bueno, ya empezaron con ese pedo. Y a mi papá en eso que le camina, güey. Y a mí me agarran y me intentan poner unas esposas, güey. Pero pues literalmente no estaba haciendo nada, güey. Si no estaba haciendo nada. Y mi papá se le va al otro policía que le mete un putazo, güey. Tu papá le pegó si una le va, fuera si de fuerza no civil, güey. Entonces. Saludos, papá de Ander. es mi héroe. Sí, güey. Yo de que no mames, güey. Ya valió verga este pedo, güey. Pues le pegó, güey. Pero pues, ya me estaban poniendo las esposas, güey. Ajá. No estaba haciendo nada. Entonces va el otro policía, güey, y también se le lanza con mi jefe y también al otro sopas, güey. Así mi jefe peleándose con los de los dos de fuerza civil, güey. No, entonces hablaron a refuerzos, vengan a pinche escudo, no pudieron con tu jefe, no, y le mi jefe estaba acá en chingazos, güey. Entonces. Chile, mi respeto para tu papá. Sí, güey, no mames. Mi respeto para tu papá. Y lo. Entonces se caen, güey, el de la fuerza, güey, el de rango más alto. Con mi jefe en el piso y mi jefe en el piso metiéndole vergazos al chota, güey. Entonces ya se viene el otro de la fuerza, a mí me suelta. Va y se lo agarran los dos y luego empiezan a llegar los pinches guardias de ahí, güey. Lo empiezan a separar, güey. Pero al chile yo nomás miraba como unos pinches cinco, güey. No podían con mi jefe. Entonces ya, güey, como pudieron nos treparon, güey. No nos hicieron... Ahí en la patrulla nos estaban diciendo que van a valer verga y que quién sabe qué, güey, su puta madre. Entonces, ya, güey, nos metieron ahí a celdas. Estuvo bien raro, güey. ¿Cuándo se las putearon después? No, güey, ahorita me voy a platicar por qué. Bueno, ya te hice este pedo más largo, no mames. No pasa nada, dale, está buena. Ya, nos metieron ahí a celdas, güey. Y nos dejaron como unos 10 minutos, güey, ahí. Y me dice... Entra un vato, güey, así, no sé, güey, por qué lo habrán metido. Y llega esposado y le dice a mi jefe, ¿qué onda, carnal? Y yo de que, jefe, ¿lo conoces? No. Y luego, güey, tú sales en la tele. Y yo de que, chinga. Mi jefe le dice, no. No. Yo no salgo en la tele. Sí, carnal, tú sales en la tele, güey, yo te vi. Tú sales en Televisa. Y yo de que, chinga. ¿Qué pedo, güey? No, pues ni pedo. Entonces ya no supe nada, güey. Se lo metieron, güey. Lo metieron ahí a celdas, güey. Ya no supe nada de ese vato. Ajá. Entonces nos meten a celdas. Y duramos otros 20 minutos, unos 30 minutos. Y todos se ponen las computadoras, güey. Eran como unos 7, güey. Todos se ponen así en las computadoras. Entonces, ¿qué jefe? ¿Qué está pasando? Ya nos dejaron aquí un chingazo de tiempo. Y ya dijimos que íbamos a pagar fianza y la madre que ya nos soldaran. Y ya ni nos pegaron ni nada. Entonces, todos en las computadoras. Todo estaba raro, ¿no? Sí. A la madre, güey, ya me dio frío. Me dio frío, güey. Me dije que me quieras. A la madre. Bueno, sigue contando, deja por control. Sí, entonces ya así quedó, güey. Dejé de esperar control. Espérenme, razón por control. Yo lo vi. Aquí está, ¿no? Ay, es ese. Hombre, ya estoy en pedo. Y luego. Entonces ya así quedó. Y. A ver, ¿cómo estoy? Hay un juez ahí, güey. Y te habla. Ok, ok. Tráiganme en estos dos. Y yo. ¿A qué te dedicas? No, que soy tatuador. Ah, ok. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? No, pues ya le explicamos el pedo y la madre. Y luego nos dice, ok. El vato me dice, ¿y dónde tatúas? Y la madre. Y también estaba como que medio extraño las preguntas que me estaba haciendo. Sí, bueno. No, que aquí, la madre.
Eres un tipo como que de influencer o la madre. Y luego dice, chinga, no, ¿por qué? Y luego me dice de que, es que ahorita tenemos un desvergue en las redes. Y yo de que, chinga, ¿qué pasó, güey? Yo, o sea, no pensé que me iba a decir lo que dijo. Ajá, ¿qué te dijo el güey? El vato me dijo, no, güey, colgaron unos videos tuyos donde ya los vi todos, güey. O sea, yo nomás quería saber qué me decías, güey. Pero subieron unos videos donde tú y tu papá le está pegando aquí a los compañeros y su puta madre. Y el video ya se hizo viral, güey. Teníamos como una hora, güey, y el video ya tenía como medio millón, güey. Medio millón, perro, ¿en dónde, güey? En un grupo de Juárez, o sea, Juárez Alerta. No mames. Y luego, pásame el video, sí, para ponerle este pinche clip. Sí, güey, tenía ese grupo. Sí, era como que un grupo, no es como un Juárez Alerta. ¿Pero que en qué plataforma? ¿En qué? En Facebook. Lo colgaron ahí, güey. Tuvo como medio millón. O sea, alguien te grabó, alguien lo grabó. Sí, lo grabó, güey. Entonces, también lo colgaron en Alerta Guadalupe. Las conozco, güey. Sí. En Alerta Guadalupe. No mames. Entonces, también tengo de gente de ¿cómo se llama? De Saltillo. Y también compartiéndolo ahí en Saltillo, güey. Su puta madre. En un chingazo de helados. No mames. Sí, entonces, ya así quedó. No, pues váyanse para allá. Hicieron un desvergue. A ver qué pasa ahorita. Pero tu papá, por pegarle a un oficial, va a ir preso. Sí, y yo dije, chinga tu madre. Y entonces, desconozco, ¿verdad? Sí, amor. Pero sí, el juez dijo que no preso como que mucho tiempo. Pero me imagino que sí va a estar ahí. Entonces ya. ¿Unos cuantos días? Sí, no, sí. Entonces ya lo. Ya nos dijeron, váyanse para acá, váyanse para allá. Y así quedó. Entonces todavía no sabíamos eso, lo del chavo de que, güey, salieron en la tele. Wey, pues también habíamos salido en la tele. No mames, sí, ¿en qué canal? Yo no lo vi, güey, jamás lo vi, jamás lo encontré, güey. Supe el nombre de cómo lo postearon, güey. Pero fue en el canal 10, güey. Es donde sale la María Julia, el chile, ya no veo tele. En el 12, pero en el 12. Bueno, ahorita ya es el 6. Que es el que el telediario multimedia. Sí. Ahora ya salieron ese pedo. Y luego ya nos metieron ahí en el cuartito donde tienen a todos los güeyes. Simón, ya. Entonces dije, nada, jefe, ahorita nos van a partir la madre aquí. Si no nos parten la madre estos güeyes, ahorita no nos van a partir aquí. Y lo de que me le preguntan a mi jefe, un vato todo rayado. ¿Por qué estás aquí o qué? De chinga, tu madre, güey. Mi jefe es bien explosivo a la verga, güey. No, porque se lo querían llevar a preso a mi hijo. Ah, es tu hijo. Sí. Y yo le puse un vergazo al shot y me peleó con otro. Y luego se empieza a hacer una bolita ahí todo, güey. ¿Con tu jefe? Sí, yo dije, no mames, nos van a verguear a todos. ¿Y luego? Nos van a verguear. Y le digo, no, mis respetos, carnal, a ver, güey. No mames. Güey, todo, güey, en celdas, de que no mames. Con tu jefe. Sí, no, mi respeto, es que le decían de que es que uno por las crías hace todo y que su pinche madre. Me los tenía ahí, güey. No, mis respetos. ¿Y cómo dejaste al de la fuerza? De la fuerza. Bien machimba. No, que sí, que su puta madre. Lo traía en un cobertillo. Carnal, un cobertillo. Un cobertillo, sí. Y yo de que, ah, la verga, güey. Se lo ofreció a tu jefe. Sí, ten una almohada, a mí también una almohada. Y luego, toda la raza se portó chido. Sí, se portó chido, güey. Yo pensaba que nos iban a ver. La verga. Sí, güey. Ah, no. Entonces, pues, la racita, perro. Sí, ya salimos. Ya todo bien, güey. Pero sí estuvo bien. Bueno, estuvo una experiencia. Sí, estuvo chida la experiencia, güey. Sí, güey, no mames. Bueno, todo eso es por prejuzgar y preconcebir ideas de personas tatuadas, ¿verdad? Lo que estamos hablando en la idea original. Eso es lo que pasa cuando no. Pues no respetas y no entiendes que una persona tatuada no es diferente. Bueno, obviamente sí es diferente a ti, pero no tiene. A lo mejor no es mala, ¿verdad? Porque sí. Que un tatuaje esté en tu piel no significa que eres una persona mala. Simplemente es una representación que a ti te gustó y está en tu piel, ¿verdad? O simplemente porque te gustó la imagen y te la pusiste. Sí, no tiene que. No significa que seas malo, güey. No, tienes que ser un cholo, un malandro, un liandro, como le quieran llamar ustedes para ponerse un tatuaje. Yo conozco muchos ingenieros, arquitectos, doctores, licenciados que tienen tatuajes y no por eso son malas personas, ¿verdad? Como aquí tú eres un gran ejemplo.
Y la neta, tu papá se rifó, mi respeto a tu jefe, güey, a Chile, mi respeto a tu jefe. De rato te paso los videos. Saludos a tu jefe. De rato te paso los videos. ¿Cómo se llama tu papá? Raúl. Raúl, señor Raúl, mi respetos y saludos. ¿Algo más que quieras agregar, viejo, al podcast? No sé, güey, es que tengo muy... No sé, güey, digo que si me pongo aquí a hablar contigo, no, nunca terminaría. Lo dejamos para un segundo episodio. Sí, bro. No, está bien. Bueno, pues espero que les haya gustado, que se hayan divertido en este podcast y que les haya gustado aquí las historias del compa Ander. Y espero que hayan aprendido y que les haya, más que nada que se hayan entretenido, ¿no? Nos vemos en el siguiente episodio. ¿Me vas a despedir el episodio, por favor? No, güey. Siento que se me hace muy difícil como que despedirme, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tienes no, malo? No, siento que cuando dicen como que, güey, despídete, siento como que hacen como que más difícil... Solamente sí, di, ¿qué onda? Pues gracias sí. por tus redes sociales, no sé, algo, no, hijo, algo. No, más, güey. Qué pedo. ¿Se te complica? Sí, sí, me complica como que mucho de que, güey, no sé, sí, se me complica como que bueno, mucho de eso. Está güey, bien, sí. lo respeto, está bien, bueno. Pues acá dejamos el episodio, espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido. Si quieren tatuarse, que vayan con el compa Ander, ¿dónde te pueden encontrar? En All Day o en mi Instagram como ander.286. Ok. Y en mi Facebook, no mames, tengo un vergazo de Facebook también. Creo, la página es Ander, mi página es Ander Tattoo y mi Facebook es Ander Rodríguez. Ok, bueno. Como quiera que abajo en la descripción del video y del podcast voy a dejar todas las redes sociales aquí del compa Ander para que vayan y vean su trabajo y si se quieren tatuar o hacer su primer tatuaje, vayan con él. Vayan su trabajo y si les gustó, pues ahí lo contactan, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Sobres. Saludos, banda. Bye.